esta comunidad está pidiendo que esa obra sea iniciada, porque es que ya más de 7 años nosotros reclamando esa obra, más sin embargo, se le está dando mucha larga al asunto. Por lo que nosotros llamamos a las autoridades de que se inicie esa obra ya, porque nuestros sectores están ya totalmente desesperados viendo si se va a iniciar la obra o no se va a iniciar. A los ingenieros, al gobernador, que asuman su rol y comiencen de una vez y por todas ya una obra de tanta necesidad como es el puente que comunica Ugama con las niñas de Cáceres. Aunque se dice que hoy iniciarán. A pesar de la información no confirmada del inicio de los trabajos, el dirigente comunitario consideró contradictorio que hasta la fecha no se haya hablado siquiera con los propietarios de los terrenos que se pretende utilizar para la construcción del puente vehicular en el referido sector. Todavía no se ha ido a conversar con esa persona. Más que nosotros, que siempre hemos estado conversando con la mayoría de las personas que tienen vivienda en el área, para que tratemos de buscar una salida amigable al asunto y que por ende el Estado pueda comprarle a ellos como dueño de esa propiedad, porque no queremos que esa gente se quede en el aire o haya una dificultad mayor a la hora de que vengan a tasarle sus casas y no sea lo real que ellos puedan recibir. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.